De todo en el menú del tiempo, pero antes le quiero mostrar estas imágenes. Porque mientras tanto, de este lado del mapa, entre lluvias y condiciones severas, todavía tenemos altas temperaturas desde Houston en Miami que sobrepasan el rango de los 90 grados. Ni se diga en Phoenix, Arizona, ustedes sobre Las Vegas, que de hecho en Arizona se han emitido avisos de inundaciones nuevamente, como podemos observar también sobre Las Vegas y en porciones de Nuevo México. Así que por aquí tenemos bastante acción. En Los Ángeles, un poco hacia el sur, tenemos precipitaciones en el noroeste. Esta lluvia pues la necesitamos y la recibimos con los brazos abiertos para que así nos ayude a batallar con estos fuegos forestales. Algunas descargas eléctricas. Por aquí tenemos este centro de baja presión en el medio oeste que está afectando los estados adyacentes, de hecho a los grandes lagos. Tenemos también actividad de fuertes lluvias en el área triestatal, bastante actividad. Este sistema frontal se extiende en todo el sureste del país, provocando condiciones severas. Ahora vamos bien. Quiero recordarles nuevamente que esta gráfica indica que estamos, señores, en el pico de esta temporada ciclónica, quiere decir que no podemos bajar la guardia. Por el momento no tenemos un sistema desarrollado, pero sí tenemos estos dos que vamos a estar monitoreando, especialmente este que tenemos aquí cerca de las Antillas Menores.